Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el programa número uno de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar con el economista Carlos Dorado, quien es el presidente de la organización Italcambio. Y queremos tener esta conversación con Carlos Dorado porque pensamos que es un ejemplo muy interesante de empresario venezolano que ha realizado sus sueños de una manera increíble. Y por eso consideramos que es una conducta que los pequeños empresarios, los emprendedores pueden modelar. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Por favor, Rafael, gracias a ti. Bienvenido a Gerencia para Todos. Por esa invitación de la cual me encanta, me fascina estar en este tipo de cosas. Y te voy a decir por qué, ¿no? Yo no nací rico, o sea, la gente que piensa que dice, no, Carlos Dorado, ese está lleno de plata. No, eso no es verdad. O sea, yo me crié en una pensión en el cementerio, 27/1, pensión España, donde vivía en la pensión en una habitación con mis padres. Ahí comencé yo a ser empresario. Yo tengo una anécdota muy, muy interesante, ¿no? Porque cuando yo era pequeño, la maestra preguntaba a los niñitos, a todos nos preguntaba, y decía, mire, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Unos querían ser bomberos, otros querían ser policías, algunos un poco más atrevidos querían ser médicos. Yo le dije, mire, yo lo que quiero ser de mayor es millonario. Y ella me decía que yo era un degenerado, ¿no? Porque no es posible que un niño esté pensando en eso, ¿no? Entonces, eso es para decirle un poco que a pesar de que vivía una pensión con mis padres, siempre tenía unas aspiraciones para mí muy terrenales, que era ser millonario, ¿no? Y yo me recuerdo que a los 18 años, cuando mis padres, yo soy de origen español, mis padres eran españoles, y cuando mis padres deciden regresarse para España, yo estaba en segundo año de economía en la Católica. Y yo digo, ¿qué hago ahora? Y tenía dos alternativas. Una, el Banco Mercantil, no sé si puedo hacer la cuña, estaba buscando estudiantes de economía de la Católica. Fui a la entrevista, dije, bueno, lo que me paga escasamente me da para pagar la universidad y pagar la pensión. Y mis padres me habían dejado un poquito de dinerito para que subsistiese 2 o 3 meses. Y dije, no, yo lo que voy a hacer es ser empresario, que es lo que yo quiero ser. Entonces me mandé a hacer unas tarjetas, Rafael, que ponían Carlos Dorado Contador, que era mentira. Porque yo lo que tenía era dos años de contabilidad en la Católica. O sea, yo sabía llevar contabilidades, pero yo no era ningún contador. Me compré un maletín, eso sí, bien bonito para impresionar. Y comencé a patear Avenida Urdaneta, Avenida Andrés Bello, centro comercial que aparecía, me recuerdo en Chacaíto, Sabana Grande. Y yo llegaba con mi maletín, mi tarjeta, entraba, decía, mucho gusto, mi nombre es Carlos Dorado. Soy contador, por favor, deme la oportunidad. ¿Quién le lleva a usted la contabilidad? Deme la oportunidad que yo creo que se la voy a llevar mejor y más barata. Esa etapa, Rafael, de mi vida, para mí ha sido mi mayor universidad. Te confieso que es el mejor curso de gerencia que yo pude haber agarrado. Y me dio 2 cosas para mí muy importantes. Uno, me dio la humildad. La humildad para no importa a dónde llegues, y te lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo ahorita que tengo 2.500 empleados directos, yo creo que sigo siendo el mismo muchacho que un día decidió patear calle para hacer realidad un sueño. Y lo otro que a mí me enseñó es la psicología. Cuando tú vendes puerta a puerta, tú te encuentras el tipo que no te paga, el tipo que te hace esperar 4 horas, el tipo que venga mañana y no te atiende. Y esa psicología con el público es el que después te da mucho valor agregado cuando tú tienes que hacer negocios, tienes que cerrar negociaciones, tienes que hacer una idea, hacerla realidad. Por eso yo te digo, yo por ejemplo, yo soy la persona más feliz de la tierra, porque sin lugar a duda, nací una pensión en el cementerio. Ahora cuando la gente me dice, mira Carlos, ¿y cómo se siente? Yo te digo, a veces siento hasta inclusive duda. Te pongo un ejemplo banal, quizá. Una de mis empresas es Casablanca, ¿no? De la moda, y representa a los grandes diseñadores de la moda. Yo el otro día estaba cenando con Roberto Cavalli, ¿no? Y estábamos hablando de lo que es la felicidad y de toda esta serie de cosas. Terminé ahí la semana de la moda en Milano y me fui a mi pueblo, donde están enterrados mis padres, donde todavía mis hermanos aran la tierra, trabajan la tierra. Y llego allí, lógicamente, yo soy uno más de ellos y me pongo con mi hermano ayudándolo allí
a recoger las patatas. Y yo pensaba y decía, es más feliz el señor Roberto Cavalli con todo su imperio y su fama mundial, o es más feliz mi hermano sembrando papas. Y yo le digo una cosa, yo vengo del cementerio y ahora estoy en Altamira. Vengo de un maletín y ahora tengo 2.500 empleados y creo que tengo empresas en toda Latinoamérica. Y yo creo que la felicidad no está en el dinero. Es importante tener el dinero para cubrir las necesidades de una persona. Eso es muy importante. Que uno tenga un hijo enfermo y no tenga dinero para llevarlo a un hospital. Que uno no tenga una casa donde pueda cobijar decentemente a sus hijos. Eso sí, realmente es grave. Pero a veces la felicidad no es en el que más tiene, sino en el que menos necesita. Ahora bien, ¿cómo estás organizado para cumplir esos fines que soñaste? ¿Cómo te organizaste y cómo estás organizado ahora? Mira, que tienes empresas en Venezuela y en el resto de Latinoamérica. Mira, yo creo que como todo, ¿no? A veces yo soy un firme creyente en la simplicidad, ¿okay? Yo creo que cuando... te voy a poner un ejemplo quizá tonto, ¿no? Cuando una muchacha es bella, a los 19 años, no necesita maquillaje, no necesita buena ropa, no necesita nada. Es bella, natural, es simple. Qué cosa tan bella que una mujer con un blue jean y una t-shirt sin maquillar, ¿entiendes? Los que no somos tan bellos tenemos que empezar a usar traje Armani, traje esto, para aquí, peinarnos, ponernos a dieta y toda esta serie de cosas. Sin lugar a dudas que mi vida era muchísimo más simple cuando yo era... Cuando tenía un maletín y tenía las carteras, yo era dueño de mí mismo, no dependía. Y la calidad del servicio o el cliente dependía de mí en primera persona. Cuando tú vas creciendo como organización, y ahí hay dos etapas, Rafael, muy importantes, y yo las he vivido maravillosamente bien con sus errores, porque yo creo que uno tiene que aprender de los errores realmente, porque los aciertos generalmente no te enseñan nada, es el error y el dolor lo que realmente te enseña a ti en la vida. O sea, yo creo que mi gran maestro ha sido los años que yo pasé en la pensión, no los años que ahora estoy viviendo, donde tengo 4 secretarias y la mañana me traen el cafecito y dice, doctor, ¿le gusta con azúcar? No, es que al doctor le gusta así. Lo bello es cuando yo buscaba mi café y cuando yo me preparaba mi café y cuando yo veía al cliente en primera persona, ¿me entiendes? Eso es lo bello. Cuando tú empiezas a crecer, tienes dos problemas. Primero, tener un protagonismo nacional, que eso es la aspiración, o sea, ser bueno en mi país. Después viene un gran reto, cuando tú tienes que jugar en el campo al contrario. Yo, por ejemplo, cuando abrí la primera compañía mía en los Estados Unidos, yo dije, cónchale, estos son grandes ligas. Estoy jugando en un campo contrario, sin los conocimientos, un país altamente competitivo, a lo mejor sin suficientes recursos, y ahí sí es un verdadero reto. Vamos a conversar de esos retos internacionales, claro, Carlos, que sí. Luego de la siguiente pausa.